el día de hoy nos encontramos ya en la Semana Santa. Por supuesto, es Viernes Santo. Y para conmemorar esta especial fecha, estamos en la familia Hidalgo Achín. Pero, ¿qué sucede aquí en esta familia? Es simple. Ellos siempre por tradición tienden, como todas las costumbres que tenemos acá en la ciudad de Tarapoto y en la región de San Martín, también es una familia que tiene costumbres definitivamente. Y entonces para celebrar parte de la Semana Santa, que no se acostumbra a comer carne, pues hacen un puré muy especial. Y el día de hoy vamos a conocer cómo es el procedimiento, el proceso, cada paso para hacer este puré. Y definitivamente vamos a saborear cómo es que el resultado final sabe. Nos encontramos con la señora Iraida Achín de Hidalgo, quien nos va a comentar cómo inicia este proceso del puré de paiche. Mira, ayer cortaron dos troncos, uno de coco para sacar pues la chonta y otro de chapaja. ¿Ya? Por eso la chapaja es oscurita, pero el de coquito es blanco. ¿Ya? Entonces, después cocinado 1.5 kilos de paiche. Después he cocinado maní, 1 kilo de maní. Ya. Maní tostado, molido, pero bolita, no bien molido. No muy fino. Ajá, para poder pues, saborear. Ya. De ahí hemos hecho cuando le hemos molido la chonta. Ya. Le hemos molido en moledora. Ya. La máquina de moler, le hemos molido con todo su culantro, su ajos y su ají dulce. Ya. ¿Y por qué no lo puedo licuar? No, porque la licuadora se esfuerza mucho. No es bastante, son dos chontas. Ya. Es bastante, no se puede malograr el licuador con la calentura. Ya. No se puede moler pero el licuador. Si es que hago en poca cantidad. Sí, cuando es poquito, ajá. Ya. De ahí ya pues estamos hablando más o menos para cuántas raciones. Me decías que estas dos chontas regularmente grandes, ¿verdad? Entonces, ¿esta más o menos para qué ración? ¿Cuántas raciones podría ser? Nosotros aquí en la casa somos 20. ¿Ya? Es que voy a una amiga también, le voy a regalar a mi amiga Marlene, le voy a llamar que venga a recoger. ¿Cómo va también ella? Varias familias. Y a Claudia Achín del restaurante ahí para que coman ellos. Solamente para que coman ellos, para que prueben, para que degusten. Siempre les regalo a ellos cuando preparo. Ya. ¿Podría decirse que es para unas 35 raciones? Sí, es bastante. Pues, bien servido. Una olla grande. Sí, bastante. Ya, entonces me decías que ya se licúa. Ajá, todo, ya. Sí. Una vez que está licuado todo, en el caldo del paichi. Ya. El paiche pues le deshilachas, ¿ya? Después de haber cocido. Ya, sí. Ya. Entonces, cuando ya la vas a preparar, le pones un poco de aceite, le pones sus condimentos ahí. Para aderezar. Una vez que está el condimento, ahí le pones ya la chonta molida ya. De ahí le echas su maní, le echas el paiche y le echas su agua del paiche que has cocinado. Ya. No tienes por qué usar el agua de lo que has cocinado, la chonta. Porque no. Si hay bastante agua. Eso le echas. ¿No ves bastante pachito es? Ajá. Le echas eso. Entonces ya una vez que le has puesto todo aquí, le comienza a mover. Como todo está cocinado, no demora en cocinar, todo está cocinado aquí. ¿Y la cebolla, ajo, ya aquí, no vuelves a ponerle? No, está molido ya. Está molido, ya no se puede poner ya. Ya. Y mira, ve qué rico está, bien rico está. Quisiera comer puro nomás, sin arroz y vamos nada. Vamos a robar un poquito. Vamos a seguir robando. A ver. No me alabo, pero está rico. Muy rico, sí, es cierto. Sí. Yo todo hago rico. Te pregunto, ¿cómo es que normalmente esto se sirve? Porque esto es el puré. Eso vamos a servir con su frejol, su arroz, esto. Aparte vamos a hacer la ensalada de chota, ahí estoy deshilachando, ve. ¿Ya? Aparte la ensalada. Así vamos a comer. Bueno, la ensalada el que quiere se sirve en su plato ya. Pero mayormente en el plato va su esto el puré, su frejolito y su arroz blanco. Así va. Ya. Sí. O sea, porque ya no necesita otra carne porque tiene bastante paiche. Se siente muy rico, sí, igual tiene que el bastante maní. Paiche y quitino, por si acaso. Ay. De ahí mi prima me la trae de aquí, de eso he hecho. Paiche y quitino es este. Y esto necesita estar en un punto de cocción porque me refiero, o sea, no necesita estar muy suave. No, así nomás, así es. No tiene por qué ser muy suave, así es eso. Eso se come así, ajá. Sí, pues. O sea, si es que se quiere secar demasiado, pongo el agüita del paiche. Si le pongo, cuando es muy sequito, se le pone el agüita del paiche para que no sea muy seco ya. Y sale bien. Me hace referencia más o menos a como el ají de gallina, ¿verdad? Que cuando se seca un poco, claro, se le echa su caldito de gallina. Igualito. En este caso se le echa el caldito de... Sí.
del paiche. Y ese es el punto exacto. Y está listo para comer, mire, ve. A ver, ¿qué tal si nos invitas, si nos servimos? Esta es la presentación clásica. Me decías hace un momento, es la chonta, el puré, un poco de arroz y su ensalada también de chonta, que puede ser de, en este caso, de coco, la chonta, ¿verdad? Ajá. O de la chapaja, ¿cierto? Y que también me mencionabas que el del coco es más blanco el color. Ajá. Que de la chapaja normalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a degustar. Están ustedes también servidos, por supuesto. Y definitivamente seguimos conservando ciertas tradiciones aquí en nuestra región. Y podemos el día de hoy encontrarla aquí con la señora Iraida, Achín de Hidalgo. Y vamos a comer un poquito, porque ya hemos estado picando. Esto nos ha dado bastante hambre a estas horas del día, en definitivo. A ver. Si yo le quiero comer solo con yuca, ¿puedo también? Puedes comer con lo que quieres. O también puro, sin arroz también. Un poco rico, ¿eh? Bien rico eso. A mí me gusta más puro. Es cierto, está muy, muy rico. Su ensalada. Mientras yo sigo comiendo, me despido. Muchas gracias, señora Iraida, por habernos acogido en su casa, en su hogar, el día de hoy. Me despido. Pues voy a degustar este exquisito plato tradicional del puré de paiche aquí en Tarapoto y, por supuesto, en nuestro programa Tu Magazine. Regresamos luego de esta breve pausa comercial.